vino del loro. Mi nombre verdadero no es loro. Te voy a dar mi nombre verdadero para que me conozca. Mi nombre es Lorenzo. Condori Tucani. Todo relacionado con Avi. No, no. Mi nombre verdadero es Héctor Alberto Guamaní Quispe. Soy hijo del señor Gregorio Guamaní Enríquez, hijo de la señora Domitila Quispe Núñez. Cuenta la historia de mi madre, un 2 de julio de 1974, en la sala del hospital del Carmen Huancayo, a las 8:43, cama número 4, pabellón B. La señora Domitila Quispe Núñez trajo a este mundo, o sea, dio a luz a un lindo, hermoso, robusto bebé varoncito. Esa linda criatura, ese lindo bebito, soy yo, mi mamá. Claro que yo de cara soy feo, hermano, pero entiende con cariño. Voy a presentar al otro artista, integrante de los Guanacos de la Risa. El más terrible, este artista el más terrible, hermano, porque allá en Lima ha embrazado a 5 abuelitas. Terror con las mujeres. Las chicas, por mi madre, le corretean con el colchón en el hombro. El loco saxo mudo. ¡Adelante, mi compañero! ¡Loco saxo mudo! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Hola! ¡Aguanta! ¡Saluda, bonito! ¿Qué diablo te computas? ¡Teletubi! ¡Tanta huevada para que digas hola miércoles! ¡Saluda bonito, ve mudo, eh! ¡Mudo! No vayan a pensar que este artista sea cualquier artista. El mudo, artista profesional, inteligente, está estudiando. ¿Estás estudiando, no mudo? ¡Claro! Él estudia anatomía, está estudiando ahora. ¡Ajajá, huevón! ¡Anatomía, tío! ¡Hasta el infierno! ¡Mudo! ¡Mudo! ¿Anatomía está estudiando? A ver, vamos a preguntarte. ¿En cuántas partes está dividido el cuerpo humano? Cuatro se dice, no cuacuá. ¡Pato! ¿Qué cabrón? ¡Cuá! El cuerpo humano está dividido en 3 partes. ¿Cuál? ¡Cuacuá! ¡Cuatro no! ¡Cuacuá! ¡Dime, hermano! ¡Tres! ¡Cuá! ¡Carajo! ¡No seas terco! El cuerpo humano está dividido en 3 partes. ¡Ay, dime, hermano! ¡Ay, dime! ¡Hermano! ¡Dime, hermano! ¡Cuá! ¡Tres! ¡Mira! ¡One, two, three, four! ¡Cuá! ¡Este mudo lingüístico! ¡Inglés! ¡One, two, three, four! ¡Cuá! ¡Mudo! El cuerpo humano está dividido en 3 partes. ¡Mírame! ¡Adime! ¡Cabeza! ¡Adime! ¡Tronco! ¡Extremidades! ¡Ya no hay más ya! ¡Adime, mándame! ¡Manao! ¡Manao! ¡Guare! ¡Guare! ¡La! ¡La! ¡Wey! ¡Wey! ¡Adime, mándame! ¡Eso no se llama wey, wey! ¡Adime! ¡La mujer también está dividida en 3 partes! ¡Mírame! ¡Cabeza! ¡Extremidades! ¡Ya no hay más! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Estamos! A ver, parte del cuerpo, ¿para qué sirve? ¡La cabeza! La cabeza sirve para pensar, meditar, razonar. Ahí está, inteligente, inteligente mi mudo. ¿Para qué sirven los ojos? ¿Para qué sirven los ojos? Los ojos sirven para ver a las mujeres su material, eso sí, claro. ¡Ya! ¿Para qué sirven las orejas? Las orejas sirven para escuchar a larga distancia. ¿Para qué sirve la nariz? ¡Ajá! ¡Adiós!
droga. Drogadicto, que mira, tú mira ahí duro. La nariz sirve para respirar el aire puro del ambiente. Ah, ahí ves. Ajá. A ver, dime, ¿para qué sirve la boca? La boca. Comer, mira. ¿Para qué sirve la boca? Para comer. ¿Para qué sirven los labios? Para besar. ¿Para qué sirve la lengua? La lengua sirve para lamber. ¿Para qué sirve el corazón? El corazón sirve para querer amar a una persona. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Chichir. Este mudo para chichir, vamos. El mudo mira va a tocar su instrumento y hay gente que le conoce que toca su instrumento. No se llama saxo ni sexo, se llama saxofón. Mudo, este mudo ve que Beethoven, que músicos, que músicos de Inmaculada en general. Este mudo solito es un músico. Este músico profesional, director de orquesta. Los super tigres del Perú. Yo no mudo. Listo. ¡Vas a tocar! Toca toda calidad de música. Para toda la gente del Perú. A ver. Tócame una música para Pucallpa, Tingumaneo, la Huaytía Selva Oriental, para las charapinas. ¡Vamos, mudo! Música guarucaña, a la gente guaruco.
distrito del mito, guaconada. ¿Sabes que soy narizón? Los guacones son narizón. ¡Me estás jodiendo! ¡Juan Carlos Centro! ¡Negativo! ¡Negativo! Oye, compadre, anda, vete,
calzoncilla, dame te... ¿Dame por qué me va a votar? Te hablo de causa, te hablo de chaco, te hablo de barro, barruco, porque nosotros somos de Lima, somos criollos. ¿Dame nosotros qué? Hablamos bastante jerga, a mí me gusta bastante la jerga. ¿A mí qué me interesa? ¿Que te gusta la verga, beba? ¡Jerga! ¡Dame, a mí qué me interesa! ¡Serrano garrapastroso! ¡Cara, loro carachuzo! No vayas a pensar que soy cualquier persona, compadre. Soy una persona que tengo una discusión, una persona preparada, una persona que tengo conocimiento, una persona que te ha agarrado muchos libros, he estudiado en la primera universidad de Perú, en la de San Borja de Lima, ¿entendido o no? Ya, está bien. Mira, papita, yo cuando me salí, te recibí con el cuerpo, papacito, yo cuando me salí, papá. Según mis posibilidades te puedo hacer servicio. ¿Qué pasa? Yo sí que vas a tener posibilidad.
papá. Según me alcanza. Por favorcito, papacito. Quisiera que le cruces a mi lora, papá. ¿Tú le vas a cruzar a tu lora? Sí, papacito. Quiero que le cruces a mi loreta, papá. ¿Y qué diablos soy yo? ¿Padrillo, eh? O yo, a mí me salió una hora de mentira nomás. No soy yo. ¿Dónde está tu lora? Pero por favor, papacito. ¿Cuál lora? ¿Cuál lora? Yo tengo mi lora. ¿Piensa que no tengo mi lora? Quiero que me lo cruces a mi lora, hermano.
¿Qué cosa han hecho? ¡La pasión de Cristo! ¡Ay, choro! ¡Por mucho se pelea! ¡Agarra muro! ¡Ahora me toca a mí! ¡Me dejaba, vos! ¡Moradito la puntita, lodo! ¿Por qué mira? ¡Habla con tu pelado! ¡Cabeza de mango chupaba! ¡Hala! O sea, yo soy cabeza de mango chupado. ¿Y tú qué cosa eres? ¡Nariz de Mashua!
hasta que están de fiebre allá en la capital de Lima. ¡Reguetón! ¿Cuál reguetón que es? ¿Usted no baila reguetón hasta mi ratón y se agarra de mi casa? ¡Bailamos reguetón! ¡Dame uno! ¡Ya! ¿Tú lo conoces? ¡A Don Omar! ¡Sí! ¡Que para en el mar! ¡Don Omar es un cantante! ¡Que canta esa canción! ¡Salí con tu mujer! ¡Oh! ¡Yo salí con tu mamá! ¡No digo nada, cojo! ¡No metes a mi mamá! ¡Somos reggaetoneros! ¡Ya! ¡Sí, reggaetonero, papá! ¿Tú conoces a Wisin y Yandel? ¡A Wisin sí le conozco! ¡A Wisin sí, papá! ¡A Wisin! ¡Sí! ¿Wisin? ¡Sí! ¡A Wisin yo le conozco! ¿Lo conoces? ¡Sí! ¿Quién es? ¡Mi Wisin Wispe! ¡Wisino! ¿Conoces a Rakim y Kenway? ¡A Rakim sí! ¡A Waiwai no! ¡Rakim Kenway! ¿Conoces a Daddy Yankee? ¡Sí! ¡Yo le conozco a Daddy Yankee, papá! ¿A Daddy Yankee? ¡Sí! ¡Su primo de mi Yankee! ¡Su primo de su Yankee! ¡Mira, papi! ¿Tú conoces al Grupo Liga? Grupo Liga no conozco. ¡El Grupo Jeve, sí! ¡Liga! ¡Allá, nega, nega! ¿Conoces a DJ El Cuervo? ¡El Cuervo, sí! ¡Igualito tu pico! ¡Ya! ¡Bailamos reggaetón! ¡Ya, reggaetón! ¡Como reggaetonero! ¡Ya! ¡Pero el saco, reggaetonero! ¡Déjate esta vaina! ¿Pero cuándo, diablo, ha visto un reggaetón con esta vaina? ¿Qué te crees, compadre? ¡Mira esta vaina, compadre! ¿Ah? ¡Vamos, pasa! ¿Y esto? ¡A mango chupado, eh! ¡Va, va, va! ¡Reggaetón! ¡O sea, tú reggaetonerazo! ¡Todo a chorazo, no! ¡Todo a chorazo! ¡Todo a chorazo! ¡Reggaetonero! Igualito que reggaetón, compadre. Reggaetón. Una flor, reggaetón. Ya, tú eres reggaetón, compadre. Reggaetón, carajo. Soy reggaetonero, chino. ¡Ey! Así pareces de ese de dibujos animados que mata al conejo Bugs Bunny, el reggaetonero. ¡Somos reggaetoneros, pana! ¡Ya! ¡Claro, mi pana! ¡Somos de Puerto Rico, pana! ¡Hola, mi pana! ¡Hola, mi luro! ¡Pana, pana! ¡Hola, pana, pana! ¡Se habla bonito como puertorriqueños, como reggaetoneros! Claro. ¡Pana, yo vengo de Puerto Rico, papi! Sí. ¡Somos reggaetoneros, hay que sarandunguear! ¡Claro, hay que sarandunguear, mi pana! ¡Toma, flow, 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 claro. Flow, flow, flow! ¡Claro, como flow, 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 ¡claro, pi! ¡Eres flujo de mierda, eres, pi! ¡Flow, flow! ¡Hasta el mudo sabe bailar de reggaetón mudo! ¡Ese es el lema del reggaetonero! ¡Reggaetón, a ver, con más flow, 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 flow! ¡Blu, blu, 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 blu! ¿Qué está haciendo? ¡Se está ahogando! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Ese es el reggaetonero! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Sí, sí! ¡Tú vendes yo, yo! ¡No, no te preocupes! ¡Vamos a ser reggaetoneros! ¡Reggae, reggaetón! ¡Oh, reggae, reggae, fune! ¡Reggae, reggaetón! ¡Oh, reggae, reggae, fune! ¡Reggae, reggaetón! ¡Oh, reggae, narizune! Pasa mi ropa de reggaetonero, compadre.
por gusto. Por gusto, por gusto se pone mi ropa de reggaetonero. Toda la vida guay, no nomás. Así son reggaetoneros, mira. Si el reggaetonero anda nomás con tu ratonero. Oh, mira, son reggaetoneros, nomás flow. A este baboso le gusta bailar guayno nomás. Tócame un guayno, vas a ir con tu saco y va a regresar. Tócame un guayno con tu saco y regresa, compadre. ¿Te acuerdas? Tócame un guayno, guayno. Tócame rápido. Guay, le gusta. Guay, 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 guay,
¿Qué has dicho? Ya, lo único que en visita a ti te aslíbame hasta mi pueblo, bando. Y no puedes pagar tu pasaje, mierda. No puedes pagar tu pasaje. ¿Lo entiendes? ¿Qué crees? A ver. Soltero. ¡Músico de calidad! ¿Y qué tiene que ver la ropa, mi papá? La ropa no habla. Si
lengua. ¿Ya este baboso igual fue lo de lengua? Claro, mira. Oh, mira. Hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Ya llegó tu minuto de fama. Ahora me toca el minuto de fama. Nosotros somos... ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Aló! ¡Habla bien! ¿Quién soy yo? ¡Hermano! ¡Hay que estar en el programa de... ¡Vale, soñar de las estrellas! ¡Vamos, vamos! ¡Tócame una música que está! ¡Este Santiago está de moda! ¿De qué compositor es? Lay. ¡Este Santiago! ¡Me está de moda! ¡Causa! ¡Mira, mira! ¡A ver! Ha ha ha!
mismo. ¡Ven a mí! ¡Acopla tu nariz! Así pelearon los peruanos contra los chilenos, combo y palo. ¡Cállate! ¡Cállate!
¡Y ganamos la guerra! ¡Ganamos la guerra! ¡Y que iba Chile! ¡Yapa! ¡Pueblo y Masikunapa! ¡De Pichka Pokio! ¡Para mi pueblo, para el Perú entero y para Italia, Francia, todos los países! ¡Soy una chuchumeca, tuxime! ¡Ya en la mujer para Ricona! ¡Cae Kunapi, humilde gente! ¡Graba el Kuniku, Jam Kunapa Gare! ¡Wauji para Ricona! ¡Ama Juan Gaspar! ¡Los guanacos de la risa! ¡In Pichka Pokio! ¡Los ama! ¡Adver! ¡Y que viva el capitán viejón! ¡Arriba Perú! ¡Hasta que arriba Perú! ¡Hasta quemar el último cartucho! Siquiera agradezca, ¿tú dónde paras? Siquiera agradezca que por mis comadres, todos, la familia, hemos cocinado siquiera calorcito para todos los invitados. Pero a ver, mi mamacita, pero yo te he dicho mata coy, pe, coy, yo te he dicho coy. Coy, coy, ¿qué cosa me has dejado plata para cocinar para todos los invitados? Coy, me has dejado solamente un sol, coy, voy a matar coy. Pero... ah, tú me quieres coy, te voy a matar a ti, Pepe, coy, ya sabes cómo. ¿Ah? Oye, mira, mamacita, a mí no me hablas nada de los gringos, ¿ya? Por si acaso, yo soy Ollanta, mamacita. ¿Ollanta? Sí, yo soy Ollanta, tú sabes que ahorita yo ya he reventado una olla, no vaya a reventar otra olla, mamacita. Ay, tranquilo, ay, Pepe Cuy, Ollanta, Ollanta, yo a Ollanta quemo con mi llanta, ¿está bien o no, ya? Entonces, chay, macho, yo gata, pues, vamos, ya, a ver, no ve chihuahua, hay que bajar, a ver, mamacita, ni cuál, a ver. Si quiere, carajo, estás sacando acá, caucao, ¿ah? ¿Eh? Agradezca a las mujeres, a las mujeres de ustedes, los hombres, carajo, viven feliz, paran en el campo matando chihuahua, no para carajo. Pero, a mí, mi mamacita, pero, caja, yo, tranquilo, yo me cago chihuahua, cae, peja, jame, 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 Marima, habla bonito, por favor, gracias a la mujer, todos mis comadres me han ayudado, las mujeres por eso salimos adelante, hasta en la guerra de este, en la guerra con Chile, nosotros hemos ayudado a matar a todos los chilenos, y no me digas nada chileno, te estoy viendo, ya sabes. Pero entonces, yo hablo, espera, ya mire que, jibi guapa, yo acá, chichica, yo a Chile, que no con nada. Gracias a la mujer, ¿ustedes viven o no? Por las mujeres también, me estoy cambiado. Pero a mí, mi mamacita, ¿quién? A ver, dime, ¿quién lava la ropa? ¿Quién lava la ropa? Ya, jam, mire que, mamacita, jam. ¿Quién lava la ropa? Ya, está bien, usted, mi mamacita, usted. La mujer. ¿Ya? Por eso, arriba la mujer, ¿sí o no, mamá? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Encima los hombres! ¡Pero! ¡Encima los hombres y la tía pendeja! Ya, está bien, arriba las mujeres. Ahora yo te digo, a ver, si ustedes lavan mi ropa, a ver, ¿quién compra así? ¿No son los hombres? Ya veo, ¿ah? Los hombres. ¡Yo no, señores! Ahora dime una cosa, ¿quién barre la casa? ¿Quién barre la casa? Ya, está bien, las mujeres barren. La mujer. Ya, dime, mamacita. ¿Ya? Ahora dígame, ¿quién compra escoba? ¿No son los hombres? El hombre. ¡Yo no, los señores! ¡Bravo! ¡Aquí, Moscara! A ver, dime, ¿a la mujer va a ganar la mujer? A ver, dime, ¿quién cocina en la casa? Ya, también las mujeres. La mujer, gracias a las mujeres, ustedes tragan en baldes. Ya, ahora dígame, ¿quién compra vivires? ¿No es los hombres? ¿Yo no, señores? Ni siquiera sabe hablar. Viviris. Viviris, motoso, serrano. Aprende a pronunciar el castellano bien. Viviris. Así no se dice. Entonces, mamacita, ¿cómo se dice? Víveres. Gracias a las mujeres, ustedes, caramba, andan bien comidos, ¿sí o no? Ya, gracias a las bien, mujeres, está bien. Gracias a las mujeres, ustedes andan bien planchados. ¿Quién plancha la ropa? Ya, está bien, las mujeres. Las mujeres. Está bien, mamacita. Ya, pues. Ya, ahora te voy a decir, ¿quién compra plancha? ¿No es los hombres? ¿Ah? Agradezco, mamacita. ¿Qué? Yo jata, dame si van a plancha. ¿Vas a ganar la mujer? Un ratito, ¿vas a ganar a la mujer? Ahora te digo una cosa. Ya, dígame, mamacita, dígame. ¿Por quién has nacido? ¿Quién te ha parido? Ya, está bien, las mujeres, está bien. ¡Las mujeres! Ya, ahora dígame una cosa usted. ¿Qué cosa? A las mujeres, ¿quién la ha inflado? ¿No son los hombres? ¡Son los señores! ¡No! ¿Qué dirá el capitán? ¿Qué dirá este chileno? ¿Ve? Encima le damos de tragar a este chileno, carajo. ¡Oh, chileno! ¿Qué cosa haces comiendo acá? A ver, hazlo esto. A ver, ¿qué haces? Ah, todavía agradeces, ¿no? Ah, hay que colgar a este chileno. Encima que nos ha buscado la guerra. Ya, traiga para acá, este para acá, vamos. Claro, yo me voy a poner. Este es comandante, ¿ah? Ollantita. Ahora, acá nosotros hay que hacer a este chileno un chileno caucao. ¿Está bien o no? Vamos a comer acá. Caramba, todavía pilao.
sea, ni estás igualando, ¿no? ¡Mira su papá, cabeza y lengua! No me metas la mano. A mí vas a tirar. No me metas la mano. A mí vas a tirar. No me metas la mano. ¡Cállate, mierda! Más allá, más allá. Mi suerte, gracias a mi suerte mi vida ha cambiado. Ahora mi marido ya no me saca la vuelta. Mi cholito ha cambiado. Le he traído de Guayucachi a Pichapuquio, acá ha cambiado. ¿Cómo lo encontraré? Ahora mi cholito. El mudo también ha recapacitado, ahora cuida a los animales. ¡Ay, el desgraciado! ¡Ay, mamacita! ¡Chayara Musanquini, mamacita! ¡Oh, mamacita! ¿Qué pasa contigo? No, un ratito, mamacita. ¿Qué está arreglando con un zoom, mi mamacita? ¡Ah, me piña cucho, mamacita! Vamos a arreglar, María. ¿Está bien? Un ratito, déjame hablar. Dime, ¿por qué tú las... ¿Quién eres tú? Yo soy su mujer. ¿Qué tienes? ¿Eres su mujer de él? Yo soy su mujer. ¿Cómo que me dice el mudo? ¿Tú te vas con el mudo? Ah, o sea, eres el mudo dice mentira. Ah, o sea, tú eres una rabona también. No, el mudo es un mentiroso. Pero mamacita, mi marido. Arríglase ya, mamá. Mamacita, amate, chana, güey, que se quede. Anda, vete, desgraciado. Tú no, quitando a mi marido. Quitando a mi marido. Ay, qué... ¿Qué pasa? ¡Mami! ¡Mami, tira por tu mamá! ¡Mami! ¡No se vale! ¡Mami, tranquilo! ¡Ya gané tu baño! ¡Mami! ¡Mami!